Vamos a escucharla a Jujuy, que Maite se nota. ¿Cómo estás, Sofía, de tu lesión? ¿Cómo viene la recuperación? Bueno, mucho mejor. La verdad que ya estoy autorizada por el médico a bailar. A bailar, por ejemplo, la cumbia, ya la tenemos lista. La venimos ensayando, empecé en realidad anoche y hoy la terminamos, así que ahora habrá que repasarla. Pero bueno, el caño todavía, viste que es otra cuestión. Yo ahí lo veía, recién me trepé y quiero hacerlo. Pero bueno, son las realidades también. No puedo, digamos, el médico dice que no, es no. Algunos de tus compañeros tiraron un poco la bronca en algunas notas, me decían, Jujuy viene acá, salta, festeja, sí. No se la ve muy en recuperación. Cuidado. Sí, es un toque, me molestó, pero por otro lado digo, también entiendo, tiene que ver con una cuestión de enojo, frustración. El clima en este momento del programa está como bastante tenso, denso. El superduelo fue un montón, el caño es un montón. Entonces se mezclan muchas emociones. Pero, a ver, es lo que yo le dije en el grupo. Yo esa noche le mandé un grupo porque cuando vi todo lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo, dije, no puedo creer, estoy en shock, de verdad, que se ponga en duda o cuestionen temas de salud. La verdad que, y además me vieron todo realmente las primeras 3 semanas, yo estaba mal, o sea, venía la primera, recién vine la tercera acá, las primeras 2 semanas no pude ni venir. Ellos hablan, que de hecho a Marengo en ese momento le puse, dije, ojalá Ro de verdad, o sea, ojalá nadie, y mucho menos vos Ro, porque en su momento ella propuso, que el que esté lesionado que se quede fuera del certamen. Dije, ojalá de verdad ninguno tenga que pasar por esta situación, porque es horrible, porque uno no busca quedarse lesionado. Yo decía, o sea, de verdad estar en mi casa viendo todos cómo bailaban, la rompían, la disfrutaban, la pasaban bárbaro, y yo queriendo ser parte y no pudiendo, no porque no quiera, sino porque no podía. Realmente es frustrante, te da mucha impotencia. Entonces yo creo que hablan porque no, gracias a Dios no les pasó. Tengo también por las dudas un duelo, porque si en el caso de que haya que ir al duelo con la Chipi, porque también dijeron eso, que los reemplazos van a mandar directamente al duelo, yo dije, bueno, lo quiero hacer yo. Como hice el canto también, dije, cantar podía. No soy cantante, pero por lo menos puedo intentarlo. Digo, yo estoy con la camiseta puesta full del bailando y quiero darlo todo hasta donde pueda, digamos. Después, una cuestión médica, no, es más fuerte que yo. Bueno, ahí estaba Jujuy dando...